basada en hechos reales. Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo, investigador y periodista, querido amigo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, bien hallado. Bueno, te recibo con una música acongojante. Me emociona, yo creo que es una de las músicas más hermosas y sobre todo más gráficas. A veces el cine se ha apoyado tanto en la música que sería inconcebible ver una película. Pienso en Doctor Zhivago, pienso en esta película, sin esa música de fondo hubiera sido otra cosa radicalmente distinta, independientemente de todos los valores que tiene la película, que a mí me parece excepcional, pero la música la subraya, la hace crecer y al mismo tiempo no le quita absolutamente nada a la historia. Hoy la historia de un francés al que apodaban Papillon. Nos vamos a naturalmente referir a esa película, pero también a los hechos reales, que fue condenado a trabajos forzados por un delito que no cometió. Miguel, ¿por qué fue enviado a una cárcel de la Guayana Francesa en lugar de algún lugar de Francia? Entonces era muy habitual, los países que tenían un imperio colonial, lo hacía el imperio británico, mandando cantidades de presos a Australia. Entonces Francia tenía unas posesiones en la Guayana y había razones básicamente económicas y de seguridad porque prácticamente era imposible escapar de ahí, digo, salvo en alguna contada excepción, como fue el caso de Papillon. Y era una isla, la isla del Liabro, rocosa, selvática, imposible salir de allí, y prácticamente imposible. Y luego el mantenimiento era muy barato, el coste de mantener un preso allí era prácticamente nulo, y además a eso se añadía una mortalidad elevadísima, que lógicamente abaratada, si se me permite utilizar esta expresión, el coste de estas prisiones, en las que, insisto, moría un porcentaje elevadísimo de reclusos en los primeros meses. Miguel, a lo largo de la historia, me refiero a tiempos pasados y presentes, dime dos cárceles donde no te hubiera gustado dar con tus huesos. Me gustaría hacer una referencia a cosas que en general nuestro público quizá no conoce. Se han puesto últimamente en televisión muchos reportajes de cárceles iberoamericanas donde impera la ley de los presos con burdeles, con droga, etcétera. Son cárceles que nos han hecho estremecer y hemos visto esos testimonios. Pero hay que decir que dentro de las cárceles más duras que hoy existen en el mundo, una de ellas está en París, en la Almendra Metropolitana de París, la Santé, todavía funciona, y estuvo Guillermo Apollinaire, el poeta, estuvo Chacal, Carlos Illich, y es una cárcel en la que en 1999 hubo 124 intentos de suicidio, muchísimos más, cinco veces más que en todas las cárceles de California, Estados Unidos, que sabemos que son famosas por su dureza. Esto se supo por un libro que publicó la directora entonces del centro, Véronique Bachard, que arrepentida publicó eso. También en Guinea Ecuatorial hay una cárcel verdaderamente atroz, en una isla volcánica, algo muy parecido a lo que vivió Papillon, pero ahora, en 2014, donde abundan quemaduras, palizas, violaciones, y curiosamente, en fin, la cárcel, la famosa central de Vladimir, que imperó durante el régimen comunista en la Unión Soviética y hoy sigue funcionando, y una cárcel muy curiosa que quisiera citar en último lugar, que es el campo 1391, muy cerca de Tel Aviv. Es una cárcel como Guantánamo, es decir, es un auténtico limbo. Oficialmente esa cárcel no existe y se descubrió en 2004 por un investigador israelí que, cotejando mapas antiguos, se dio cuenta de que había una zona donde aparentemente tenía que haber algo y no había nada. Ahí está esa cárcel absolutamente atroz que se llama Campo 1391. En fin, se podría citar Corea del Norte, alguna cárcel más famosa, pero creo que a todos nos puede estremecer que dos países occidentales, civilizados, democráticos, como son Francia e Israel, mantengan, no hablemos de Guantánamo, que todo el mundo conoce, tres países que son adalides de la libertad y de la democracia, mantienen cárceles del mismo nivel de atrocidad que en la que estuvo Papillon en la isla del Diablo. Hoy la historia de un francés al que apodaban Papillon y que fue condenado a trabajos forzados por un delito que nunca cometió. Acusado por un crimen que, según él, no cometió, Henri Charrière fue sentenciado a trabajos forzados perpetuos en las colonias francesas. Escribió un libro
que más tarde fue llevado al cine, en el que contó las memorias de su encarcelación y todos sus intentos de fuga. Lo consiguió en 1941 y se convirtió en una de las fugas más espectaculares de la historia. Hoy recordamos quién fue, cómo vivió su encierro y cómo sobrevivió a las torturas a las que fue sometido. Descubriremos cárceles infrahumanas y una fuga con la que alcanzaría definitivamente la libertad. Hoy llegaremos con Henry hasta Venezuela, donde llegó a ser empresario y murió con una fortuna de 200 millones de dólares. Señoras y señores, tiempo para el recuerdo y para la crónica negra, de la mano del profesor de criminología, Miguel Ángel Almodóvar. La historia del delito tiene distintos perfiles, y uno de ellos sustancial, sin duda, es el intento de fuga del condenado. Las fugas carcelarias producen tanto impacto emocional en la población que, por ejemplo, y como temática narrativa, han llegado a constituirse en todo un género, por ejemplo, dentro del cine. Títulos como La fuga de Alcatraz, La roca, Enemigos públicos, Cara a cara, La leyenda del indomable o La gran evasión evocan en la memoria del espectador la fascinación por la pericia individual o colectiva, pero siempre épica y romántica, de aquel o aquellos que luchan desesperadamente por el valor supremo de la libertad. Pero entre todos esos títulos, y en nuestra opinión, pocos como Papillón, especialmente porque es una historia real, descarnada y brutal, de un hombre, Henri Carrier, convicto de un delito que con toda probabilidad no cometió. Durante 10 años de reclusión, vejaciones y torturas en las islas francesas de La Salvación, día tras día, minuto a minuto, se afanó por escapar y protagonizó varias fugas espectaculares hasta que por fin encontró el camino de la ansiada e irrenunciable libertad. Una mariposa. Tú eres Papillón, ¿verdad? Sí. Los bastardos te han respetado la vida. Para que les trabajes muchos años, supongo. Serán menos de los que tú crees. El 40% de nosotros morirá durante el primer año. Sobre Papillón, llamado así por un gran tatuaje de una mariposa en su pecho, sabemos bastantes cosas a través del libro del mismo título, bestseller mundial, traducido a 27 idiomas, y de la película dirigida por Schaffner y protagonizada por Steve McQueen y por Dustin Hoffman. Pero esta noche, tras una minuciosa investigación, créanme, sabremos muchas más cosas. Cosas inquietantes y angustiosas, originales y curiosas, fascinantes, siempre y en todo caso. En la noche de COPE, Henri Carrier, Papillón. Indomable, rebelde, posa en francés. Efectivamente, él tenía una enorme mariposa que le cubría prácticamente todo el pecho. Y al principio le llamaban mariposa dedo cortado, porque parece que incluso se cortó una parte del pulgar para no ir al ejército, pero finalmente quedó como Papillón, mariposa. Uh-huh. Extraordinaria la historia de este escapista irredento, ¿eh? Sin duda, yo creo que probablemente, más que probablemente, sin la menor duda, se trata del mayor récord de huidas absolutamente inverosímiles de la historia, de tantas y tantas historias de fugas carcelarias. Yo creo que este es el récord absoluto, sin duda. Henri Carrier, alias Papillón, protagonizó fugas increíbles en los pavorosos penales de la Guayana francesa durante toda una larga década y finalmente huyó hacia la libertad desde la Isla del Diablo, un penal insular del que ni antes ni después consiguió escapar hombre alguno. Pero vayamos al principio, a su supuesto delito y la condena. Miguel, ¿quién era este individuo cuando fue condenado?
Bueno, Guy Chagrier fue huérfano pronto, a los 11 años, a los 17 se alistó en la Armada Francesa, como antes apuntaba, parece que luego el ambiente del ejército no le gustó en exceso, estuvo allí 2 años, después finalmente se afinca en París y allí entra a formar parte de los bajos fondos, un mundo pues muy relacionado pues con el hurto, con la prostitución, con entonces ya con un incipiente tráfico de drogas, y concretamente el 26 de octubre de 1931 es condenado a trabajos forzados a perpetuidad, hay que ver cómo eran las condenas de entonces, por un crimen que él siempre negó haber cometido, la muerte de un proseneta conocido en los bajos fondos de París, Roland Le Petit. La policía le acusó basándose, en principio, la policía dijo que Roland Le Petit, antes de morir, había confesado o había dicho que el asesino era Papillon, pero fundamentalmente en el juicio se basa en el testimonio de un soplón de la policía, con el que parece que los propios agentes tenían más de un negocio. Lo cierto es que en el juicio Chagrier niega en todo momento haber cometido ese crimen, niega incluso conocer a este individuo y apunta al juez que él sabe el motivo de la delación, es un individuo que entonces es molesto para la policía, y el hecho es que a los pocos meses de haber sido condenado Papillon, este mismo individuo que lo había acusado fue procesado y condenado a una condena también a perpetuidad por tráfico de cocaína. A continuación a Papillon, supongo que ya lo recluyen en una de las cárceles, ¿no? Efectivamente, él pasa un pequeño tiempo, eso está muy bien narrado en la película, sobre todo esa música que ponías al principio, la verdad es que me erizaba el vello porque es una de las músicas de película más emocionantes, sobre todo el momento en que después de un breve paso por Caen, cuando van a embarcar, van todos conducidos por la policía o el ejército, no sé muy bien qué es, con las bayonetas caladas, marchando hacia atrás, los policías frente a ellos. Es un momento especialmente terrorífico cuando entra esta canción que ponías al principio, y después pues, va la Guayana Francesa, ya en 1933 empieza su primera fuga en compañía de dos convictos con quien navega hasta la costa de Trinidad y Tobago, y finalmente llegan a Riocha en Colombia. Es una primera aventura ya fascinante porque entran y conviven con una comunidad de leprosos que conocíamos también por aquella película mítica Molokai. Después una familia inglesa también les proporciona ayuda, pero finalmente pues llegan a la región de la Guajira. Es cuando Chagrier vive pues la mejor época, él dirá muchas veces, de su vida, bueno, de su vida carcelaria, porque finalmente tampoco fue demasiado mala, pero de esa época recuerda pues como haber experimentado la forma más pura de amor y de belleza. Miguel, ¿cómo es esta experiencia que Papillon declara inolvidable y de forma tan grata? Pues es una experiencia verdaderamente curiosa porque él finalmente va a parar a una comunidad de aborígenes buscadores de perlas, bucean a pulmón libre, y allí pues dos hermanas se enamoran a la vez de él, él más o menos convive con estas mujeres. Es un periodo muy grato de felicidad, pero no de esa libertad final que él anhela, que él busca, de manera que finalmente decide abandonar el poblado. Y la huida pues no acaba bien, acaba siendo capturado y encarcelado en Santa Marta, en una población colombiana. De allí se le traslada al penal de Barranquilla y allí vuelve a encontrar a los dos compañeros con los que inicialmente había huido y que estos habían sido apresados. Intenta escapar varias veces de esta prisión de Barranquilla sin éxito, y en uno de los intentos, esto es importante, se rompe los arcos plantares de los pies y para siempre queda ya con los pies planos. Perdón, ese es un dato, a mí me parece curioso. El arco que tenemos en el pie se puede romper y entonces caería el arco y se quedaría el pie plano. Efectivamente, o sea, cae ese arco y se queda como si hubiera nacido con los pies planos. Eso ya es irrecuperable. Eso para, pues lógicamente con plantillas, pero para él ya fue imposible. Vamos, tuvo que convivir con aquel otro hándicap añadido a los muchos que ya tenía. Y finalmente, pues bueno, en 1934, un año después, los tres compañeros de fuga vuelven a ser deportados por el gobierno colombiano a la isla de San José. Nuevamente se le devuelve a jurisdicción francesa.
una isla que llamaban la Devoradora de Hombres, y allí permanecen en un régimen de total aislamiento. Esto también aparece varias veces en la película, hasta que se les traslada al penal de la isla Royal, donde al poco de llegar Papillon vuelve a intentar otra fuga y en este caso se frustra porque su cómplice finalmente se chiva. Y este compañero, corre una suerte terrible porque Papillon se venga y consigue matarle. De alguna forma es curioso, no sabemos muy bien por qué, aquel delito, digamos que se hace bastante menor, se considera en esa isla prisión que ha sido en legítima defensa, no sabemos exactamente cómo se produce esta muerte, pero el hecho es que Papillon le quita la vida y que se le condena, unidos lógicamente al intento de fuga y este crimen, aunque se haya considerado legítima defensa, se le condena nada menos que a 8 años de aislamiento. Claro. Esta es precisamente, yo creo, uno de los episodios clave que todos recordamos en la película Papillon, con un Steve McQueen completamente transfigurado, con los ojos blanquecinos, con un aspecto de loco total, en una reclusión que no solamente es de hambre, sino de soledad, de oscuridad, de silencio. Él solo en breves momentos le abren esa tapa para echarle unos desperdicios, no tiene apenas que comer. Recordarás el momento, y nuestros oyentes recordarán, cuando él coge un 100 pies y luego persigue una cucaracha con las pocas fuerzas que le quedan, que inmediatamente se come de una forma voraz. Cada vez que llueve se acerca a las paredes por donde chorrea el agua para lamer ese agua, pues tampoco tiene agua. Yo creo que es el momento, dentro de los muchos momentos espectaculares, estremecedores que tiene la película. Yo creo que este es el clímax mayor. Qué asco. No. Me comeré todo lo que me den. Sí. Todo saldrá bien. Y ni siquiera tengo el suficiente sentido común para guarecerme de la lluvia. Como hecho cinematográfico colosal, pero en la vida real terrible. ¿Y cómo consiguió escapar Papillon de aquel infierno en vida? Pues fue una mezcla de voluntad extraordinaria que está un poco recogida en ese corte que has incluido. Él cuenta, por ejemplo, los pasos, la distancia que hay de un muro al otro. Él recuerda minuciosamente, es algo que incluso Freud recomendaba, recordar los hechos agradables de la vida, pero de una manera muy sistemática, muy segundo a segundo, minuto a minuto. Él se refugia en los recuerdos de su infancia y de otra forma, y de otro lado también, lo que se produce es un auténtico azar, una verdadera casualidad sin la cual probablemente él no hubiera sobrevivido. Nadie podía sobrevivir 8 años en aquellas condiciones. Cuando llevaba 19 meses, la hija de unos funcionarios, una niña, Lisette, cae a un mar infestado de tiburones. Curiosamente, aquellos guardias, la mayoría de ellos no se ven nadar, el resto se sienten aterrorizados por la situación, y él grita, se ofrece a salvar a esta niña, dice, y es cierto que es un gran nadador, le dejan salir, se lanza al mar, arriesga su vida, y en esa situación terrible consigue sacar a esta niña, a Lisette. Lógicamente, sus carceleros se apiadan de la situación, aceptan un poco lo que él intenta también parecer, que es que ha caído en un estado de locura, y finalmente, gracias a esto, le trasladan a un penal manicomio en otra isla, lógicamente pues menos vigilado y con unas condiciones infinitamente menos duras. Como digo, no hubiera sobrevivido casi con total seguridad, pero lógicamente pues en esta isla manicomio, como no, vuelve a intentar la fuga y es apresado y se le traslada al peor de los penales de todas aquellas islas que paradójicamente se llamaban de la salvación, en la isla del diablo. Es un islote rocoso y sobre todo batido por fortísimas corrientes, del que nadie, absolutamente nadie había conseguido escapar jamás, ni siquiera en un intento. Pero claro, Papillon no era uno más.
por osado y valiente que hubieran sido otros que lo intentaron. Parece que aquellas alas de mariposa que llevaba grabadas en su pecho terminaron batiendo con fuerza para conducirle definitivamente a la libertad. Bueno, y qué mítica aquella escena final cuando se tira al mar, cuando se tira con el saco de cocos. Pero ¿cómo fue aquella mítica, y digo yo, definitiva fuga? Porque aquella sí que fue la definitiva, ¿no? Fue la definitiva, y yo creo que es el máximo en el que se unen una valentía, un arrojo sin límites, sin ninguna duda, una sagacidad extraordinaria y sobre todo, y hay que remarcarlo, una extraordinaria capacidad de observación. Él se puso a mirar muy atento el mar y descubrió que las olas tenían una cadencia y que la séptima, o sea, seguían siempre esa cadencia, la séptima era siempre mucho más fuerte que las otras, y él comprendió, se dio cuenta que aquella séptima ola, a la que por cierto bautizó como Lisette, como la niña que había salvado en el penal de la que antes hablábamos, esa séptima ola sí que podría llevarle, tendría la suficiente fuerza como para llevarle mar adentro. Entonces, con un compañero, con Sylvain, lo que hacen es, que también es ingeniosísimo, construyen, digamos, como unas grandes bolsas de cocos. ¿Qué ocurre con los cocos? Los cocos les van a permitir, sin duda, flotar. Actúan como una balsa, pero al mismo tiempo le van a proporcionar una carne con la que alimentarse y le van a proporcionar agua. Es todo un planazo, ¿eh? Bueno, es un plan, claro, inverosímil. A nadie se le podría haber ocurrido aquello primero, lo de la ola, esa cadencia, esa observación minuciosa, atenta. Bueno, el hecho es que se lanzan los dos al mar, fabrican estas bolsas con cocos, van comiendo, van bebiendo, aguantan algo inverosímil también en aquellas aguas infestadas de tiburones, están nada menos que 4 días con sus 3 noches a la deriva en esas aguas y finalmente avistan tierra. Este es un momento que la película no lo relata así, pero que es emocionante en el libro, tal como lo cuenta Papillon, porque este Sylvain, cuando ve tierra firme, se emociona de tal forma que se lanza al agua, se lanza y cree que ya puede llegar a tierra firme. Miguel, una pregunta. Sí. En la peli, el compañero Dustin Hoffman se queda arriba, no se termina de tirar. Por lo tanto, eso es una interpretación cinematográfica de lo que realmente ocurre. Claro, ¿no? Bueno, el papel que hace Dustin Hoffman es realmente no es el de Sylvain. Dustin Hoffman es un falsificador, lo que ahora entenderíamos como estas falsificaciones o estos fraudes de la pirámide, estas pirámides financieras. Más o menos es lo que hace, son lanzar unos bonos que no tienen un contravalor. Comete un gran fraude. La historia del personaje que dibuja en la película y que interpreta Dustin Hoffman es muy curioso, porque también este personaje lo primero que hace al llegar al penal es encontrarse con un carcelero cuya familia ha sido arruinada definitivamente por él. Entonces, bueno, pues gran desgracia. Pero dejemos a ese personaje. No participa en esta fuga, participa Sylvain. Y Sylvain, él dice, Papillon, exactamente que estaban, él calcula que estaban a 275 metros de la costa de la libertad. Este hombre comete la imprudencia, lógicamente, consumidas todas sus energías en esas jornadas, en esas terribles 4 días y 3 noches en alta mar, no consigue llegar y se ahoga. Sin embargo, Papillon sigue aferrado a sus cocos, a su balsa, y con ellos consigue llegar a tierra firme. Vamos a escuchar ese momento en la peli. Es como una herradura. Cuando las olas rompen, vuelven a formarse para volver al punto de partida. No se puede salir en bote desde aquí. En realidad, no hay un solo lugar en toda la isla donde se pueda botar una embarcación. Unos sacos llenos de coco y atados entre sí podrían atravesar esa barrera de rocas. Oh. ¿Y después qué pasaría? El continente está solo a 38 kilómetros. No hay más que dejarse llevar por la corriente. ¡Bastardos! ¡Aún estoy aquí! Papillon consiguió alcanzar la libertad y en libertad vivió el resto de su vida. El inhumano sistema penitenciario de la Guayana Francesa pereció antes que él. Bueno, ahí se acaba la peli, pero no la aventura de este hombre, que ya os contaremos, termina en España. Termina viniendo a España, a Marbella. Bueno, lo contamos después, digo, la peli termina ahí, pero él sigue su aventura y a partir de ese momento llegan a tierra, ¿no? Él llega a tierra, contacta, también esto nos da idea de la cantidad de gestiones que este hombre había hecho. Él había hecho un gran amigo en el penal, un Tan Chang, un chino,
y consigue contactar con su hermano, que él sabe que está en tierra firme, se llama Quick Quick, con este individuo y con otro amigo armado, alguien que tenía un fusil, un nombre en este momento no recuerdo, consigue llegar a Georgetown, entonces la Guayana holandesa, en fin, una Guayana que había pasado por distintas manos en ese momento, era Holanda, y de allí llegan hasta Venezuela, pero entonces pues son recluidos de nuevo en la prisión del Dorado, pero finalmente, y esto en el Dorado también, él conoce un sistema penitenciario distinto de la Guayana, pero no menos cruel, y sale definitivamente en libertad el 18 de octubre de 1945, sale ya esta vez no fugado, sino con su carta de libertad en la mano, aunque tendrá que esperar lógicamente algún tiempo hasta que sus deudas con la justicia francesa queden definitivamente solventadas. Bueno, ya tenemos situado a Papillon, no en la peli, ¿eh? Porque ya olvidaros, la película la hemos acabado. ¿Qué pasó después? Bueno, lo tenemos situado en Venezuela. Por tanto, a partir de ese momento, ¿cómo fue su vida en Venezuela? Pues la de un ciudadano normal, un empresario de cierto éxito. Él recibe un permiso de residencia, es prácticamente la ciudadanía. De alguna forma, durante mucho tiempo también se consideró venezolano, antes de considerarse español, que ya lo apuntabas, lo adelantabas. Se casa precisamente también con una española que conoce en Maracaibo, con Rita María Alcocer, con la que estuvo casado hasta el final, de su vida, y monta un restaurante, el Gran Café, en un gran bulevar de Caracas, en Sabana Grande, un lugar que todavía existe, parece que le quitaron unas hermosas pérgolas al ensanchar la avenida, en algún momento hubo que quitar esas pérgolas que entonces tenía, pero bueno, ahí es donde, por una anécdota, entra en una librería un día, ve que hay un libro de éxito que precisamente es de alguien que relata algo que tiene cierta relación con su propia peripecia. Aguántalo ahí. Va a una librería y encuentra un libro. Pero me dices que antes había montado un restaurante, el Gran Café, en el Boulevard de Sabana Grande, en Caracas. Martín de Sousa, buenas noches. Buenas noches. Usted en este momento es dueño actual, junto a un socio, del restaurante Gran Café de Caracas, fundado por Papillon, situado en el Boulevard Sabana Grande, en Venezuela, ¿no? Sí, así es. ¿Usted conoce la historia de que Papillon lo fundó? ¿Tiene algunos datos? Bueno, datos exactamente precisos, de cierta manera. Lo que sabemos de Papillon es el hecho de que estuvo preso en la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa, que por un crimen que supuestamente no cometió. Él tiene tres intentos de fuga de la isla hasta que consuma el último en 1941. De ahí pulula por varias islas del Caribe, pasa a Colombia y después bien llega hasta Venezuela. También inclusive estuvo preso en Venezuela, en El Dorado. Bueno, llega a Caracas y funda, uno de los fundadores prácticamente del Gran Café como tal. Uh-huh. No sé qué más querían saber. Usted, por su voz, deduzco que es una persona joven, por tanto, no conoció a Papillon, ¿no? No lo conocí personalmente. Tenemos fotografías en el local de él estando en la terraza cuando antiguamente existía la calle Real de Sabana Grande, que era una gran avenida con parquímetros y autos que de doble vía, que iban y venían. Ahora actualmente no, es el bulevar que no tiene vehículo. Uh-huh. ¿Usted ha visto la película que protagonizó Steve McQueen y Dustin Hoffman, Papillon? No la he visto, es un libro. Pues se la recomiendo si tiene oportunidad de alquilar algún DVD o comprar esa peli, porque merece la pena. Mire, de aquel Gran Café en el Boulevard de Sabana Grande, en Caracas, que funda Papillon, al Gran Café de hoy, su decoración, su atmósfera, ¿es muy diferente? Sí, es muy diferente. El Gran Café en realidad ha sufrido varias transformaciones. Yo tengo en este negocio, en el Gran Café ya 17 años, y desde que yo llegué ya ha tenido dos o tres transformaciones. Antiguamente, cuando estaba él, inclusive eran no había unas pérgolas como tal, eran simplemente unos como unos paraguas, unas mesitas de cuatro sillas con unos paraguas adosados en el medio, con pocos en las esquinas laterales que daban al café. Luego, cuando se construyó el metro, se hizo el Boulevard de Sabana Grande y en su oportunidad se dieron permisos para hacer tres pérgolas, así a dos aguas, pero con los techos de lona.
luego esas estructuras que fue que es la época en que yo comencé, luego esas estructuras fueron cambiadas por una tridimalla especial con unos vidrios de seguridad de que le dan mucha altura, con una cúpula al medio, y que duró bastantes años, hasta hace 2-3 años que comenzaron con la remodelación del nuevo bulevar, y pues se eliminó ese tipo de pérgola. Uh-huh. Martín, una pregunta, me pareció entender, usted está en este momento en el restaurante, ¿eh? Sí, estoy aquí. Me decía que había una fotografía, que usted puede, desde donde está, ver una fotografía de Papillón. De donde estoy no la puedo ver, pero se lo puedo nombrar porque la tengo en mi memoria. ¿Cómo es? ¿Cómo era Papillón físicamente? Papillón era una persona regordete, inclusive la foto ya él está mayor, está con una muchacha que comentan, gente que lo conoció que inclusive se habla de que fue su última novia que se le conoció en la zona. Es una persona de 1.70 m, 1.75 m, ya con el pelo medio canoso, tiene un sombrerito, es una persona un poco gorda, está sentada en una silla, está con ella parada en plena avenida principal. Uh-huh. Martín de Sousa, actual propietario del restaurante Gran Café de Caracas, fundado por Papillón, situado en el Boulevard Sabana Grande, en Venezuela. Martín, gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Almodóvar, ¿cómo te has quedado? Qué curioso. Es impresionante el testimonio porque además, me has dejado muy sorprendido, pero fíjate que te iba a contar, y ahora ya te lo cuento, que fue precisamente en ese café, después de esta experiencia que él llega pues en una librería y que pues hay un libro de éxito que cuenta pues las peripecias de un individuo, y dice, hombre, yo tengo una historia mucho mejor que esta. Es cuando él se pone a escribir sus cuadernos. Él escribió todo esto en 14 cuadernos de estos muy sencillos de arillos, ¿no? Entonces los escribió precisamente en esa terraza que también nos describía este hombre, porque es verdad, lo de las pérgolas que decía yo que desaparecieron es anterior a Papillón, existían ese espacio, pues como ahora existe mucho también en España, con una gran sombrilla en el centro, y allí él fue donde escribió los cuadernos, donde escribió la novela. Uh-huh. Se publica esa novela en el año 1969, su título, Papillón. Se publica la novela, ¿y qué tal repercusión tuvo el libro? Fue extraordinaria. Además, yo creo que es un hito en la historia de la literatura porque, hay que decir que la novela, digamos, el relato original de Papillón está ligeramente retocado por un periodista que, bueno, le dio forma, lo armonizó, respetando, por supuesto, cada punto de la historia que contaba Papillón, pero es un excelente libro, no solamente por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. La verdad es que es muy difícil, es un libro gordo, pero es muy difícil empezar a leerlo y no terminarlo. Quiero decir, es que en cada página está pasando algo. Si recuerdas, pues empieza con el proceso, empieza con el juicio, lo cuenta, todo pasa a una velocidad, todo pasa de una manera tan fluida, que insisto, es muy difícil decir, pues aquí paro y ya continuaré mañana. Es algo que se devora. El éxito del libro fue extraordinario, ya lo anticipaste tú, se tradujo nada menos que a 27 idiomas, y es pues algo que le convierte pues en rico, famoso, y él vuelve a Francia, curiosamente, después de, antes de que de Gaulle iba a hacer un viaje de Estado a Venezuela, y el servicio de seguridad, lógicamente, fue pues unas semanas antes a preparar el viaje de Estado, se encontró alguien del servicio de seguridad de Gaulle con Papillón, le explicó su situación, yo no puedo volver a Francia porque tal, ningún problema, vamos, ese delito, el año que se cometió, ha prescrito, usted puede volver perfectamente, le dan garantías de que no va a tener ningún problema con la justicia francesa, y entonces ya, rico, famoso, es cuando vuelve a Francia, se reencuentra con una familia que él no conocía, pues primos, hijos de los primos, etcétera, que la reciben estupendamente, y bueno, pues se encuentra pues de repente en la cúspide de la fama, después de haber estado pues en aquel lugar que recordamos hace un instante, rodeado de cucarachas, en aquella situación absolutamente miserable y con pocas esperanzas de sobrevivir, pero sin embargo es una esperanza que él no perdió jamás. Thank you.
Miguel Ángel, Papillón es una novela fundamentalmente de aventuras, pero también es mucho más que eso, ¿no? Sin ninguna duda, es la gran obra de denuncia que desnuda, que pone a la vista del gran público el sistema penitenciario de mediados del siglo pasado. Hay que recordar que el delito se comete en el 31, son los años 30, por ejemplo, en España, pues es el momento en que es abolida la pena de muerte, en los que los garrotes se exhiben públicamente en las plazas como algo, bueno, desgraciadamente luego sabemos que se volvió a no restaurar, pero es un momento que no se corresponde en absoluto con unos sistemas verdaderamente medievales de encarcelar a la gente. Son el intento de convertir al penado en un nombre, de anularle por completo, de anular su personalidad. En definitiva, es un modelo que no es de justicia, sino de venganza. La sociedad no pretende hacerle pagar al delincuente con una pena el delito que ha cometido, sino vengarse, torturarse, hacerle que él sufra tanto o mucho más como sufrió su víctima. Es decir, es algo que no se compadece con la situación que está viviendo el resto de Europa, y esto fue un impacto fortísimo en la sociedad de su tiempo, que yo creo que modificó sustancialmente la percepción del delito que se tenía pues en los ámbitos policiales y judiciales. Sin embargo, el propio Papillón no se muestra en una entrevista especialmente optimista, le hacen en el año 73, el periodista venezolano Roberto Benet le pregunta sobre los cambios que su libro ha provocado. Papillón responde: es difícil decirlo. La putrefacción en la policía se renueva constantemente. Sale uno podrido y entra otro peor. Pero creo que en la justicia sí ha habido un cambio. He recibido cartas de magistrados que dicen que desde la aparición de mi libro entran con otro espíritu en las salas de justicia. Sea como fuere, a raíz de la publicación de Papillón, el fulgor personal de Papillón cegó a la alta sociedad parisina, que se lo disputaba en fiestas, en conferencias, se había convertido en un hombre de éxito. Pero Papillón decidió instalarse con su mujer, Almodóvar, en Marbella. Sí, él decía que Marbella y Palma de Mallorca eran de los pocos sitios vivibles que quedaban en el mundo. Hay que pensar que también era la Marbella de 1970, ¿no? No sé si la de ahora le hubiera gustado tanto, o la Palma de Mallorca, con tantos armas. Marbella está ahora preciosa, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor le hubiera gustado más, pero en cualquier caso era la Marbella de otro tiempo. Él vive muy feliz en España, no piensa ni por un momento en volver a Francia, él hace viajes, va, viene, pero desde luego allí se siente muy cómodo. Precisamente esa entrevista que citabas se hace en 1973 en Palma de Mallorca, además recuerda, en un restaurante que también existe, que fíjate, pues mira, en otra ocasión podríamos haber también hablado, porque es un restaurante muy típico en Mallorca, se llama Seller de Prensa, y allí es muy típico el arroz brut, pues un plato fundamentalmente mallorquín, el arroz sucio que llaman los mallorquines, y eso es lo que comen aquella noche, y el periodista le hace una larga y, a mi juicio, muy interesante entrevista, sobre todo porque le habla de tendencias del cine y de la literatura, pero además, desde mi punto de vista, y muy importante, hace una reflexión, Papillón, sobre la familia, que yo creo que es de hondísimo calado. Papillón en esa entrevista dijo: actualmente, para vender bien los libros y las películas, deben vender sexo y violencia. Si escribes sobre la familia, te dice que eres del siglo XIX, que eso es solo para campesinos, como si los campesinos fueran subnormales. No se puede escribir sobre el hogar porque está pasado de moda. Cierro comillas, no lo he dicho yo. Lo dijo Papillón, ¿no, Miguel? Efectivamente, sí, sí. Y es muy curioso, él siempre le dio un extraordinario valor a la familia. Y fíjate que en uno de los programas que hacíamos anteriores, si recuerdas, el arropiero, ese personaje, ese asesino, sin escrúpulos en tantas ocasiones, como luego en la cárcel ya, bueno, en el psiquiátrico reflexiona sobre la importancia de una madre que conduzca a los hijos. Yo creo que esto es muy habitual en delincuentes de todo tipo, reconocer y darle una importancia que probablemente los que vivimos una vida sin excesivas complicaciones de este tipo no se la damos. La familia es muy importante siempre para Papillón. Déjame que te voy a presentar a un compañero, periodista y escritor, Jesús Torbado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Confírmeme, en primer lugar, ¿usted conoció personalmente a Papillón? Sí. ¿Y cómo fue aquella... el encuentro inicialmente, luego hablaremos de la experiencia, pero el encuentro, ¿por qué? ¿Cómo se conocieron? Bueno, la razón fue
que ya hacia el año 72, por ahí, se publicó en España su primer libro, en el que se llamaba Papillón, precisamente, donde Adé Sarrier, que es el nombre real de este hombre, contaba parte de su vida. Entonces vino a España y yo le hice una entrevista para Televisión Española. Y por tanto estuve con él una tarde y parte de la noche. ¿Cómo era Papillón de cerca? Pues era un tipo muy simpático y en cierto modo imponente por el tipo de vida que había llevado. Ya entonces era mayor, ya entonces debía tener 60 años o por ahí, y era un hombre de gran personalidad. En algún momento, supongo que en la entrevista entraron al detalle de las experiencias vitales vividas por Papillón. ¿Cómo las contaba? ¿Era apasionado? ¿Lo vivía con tristeza? ¿Cómo tenía esos recuerdos? No, era para empezar, él perdió sus andanzas, que fueron desmesuradas, intentó primero escribirlas y como no sabía escribir, digamos, escribir literariamente, se las dictó a un magnetófono. Luego las transcribieron y luego las reescribió él. Y las contaba con una gran pasión, porque realmente eran unas historias absolutamente inverosímiles y tremendas. Y él las revivía contándolas con mucho entusiasmo. Uh-huh. Jesús, compañero, ¿usted ha visto, has visto la película? La película no. Leí los dos libros que publicó, pero no vi la película. Debes ver la película porque es una auténtica... Aunque no es exactamente la vida y exactamente lo que ocurrió, hay alguna matización, pero desde luego te aseguro que vas a vivir una emoción muy especial. Después de haberlo conocido él personalmente, ver la peli sería el complemento perfecto para ti, ¿eh? Bueno, para mí el complemento perfecto era leer el libro. Que los libros siempre son mucho más ricos que las películas. Sin duda, efectivamente. Oye, ¿y cuando mirabas a los ojos de Papillón, ¿qué encontrabas en aquellos ojos? Bueno, era un hombre orgulloso de haber conseguido sus propósitos, o su propósito principal, que era haberse escapado, porque él estuvo condenado a muerte, a cadena perpetua, perdón, y a los 13 o 15 años consiguió escapar. En todas las peripecias consiguió escapar definitivamente, porque estaba intentando escapar todos los días, ¿no? Después de tormentos innumerables, y aquello fue una hazaña absolutamente sobrehumana. Y él era consciente de eso, de que había hecho, en busca de la libertad, cosas que no hace normalmente la gente. Y se sentía con razón muy orgulloso de lo que había hecho. Uh-huh. Jesús, en la película y en el libro se habla de cuando a él le meten en una celda de aislamiento, termina alimentándose durante el tiempo de cucarachas, de insectos, bebe el agua de la lluvia que cae por la pared de la selva. ¿Tú recuerdas ese momento cuando él te lo está contando? ¿De qué manera lo hace? Sí, no, lo contaba al final con una cierta indiferencia y ni siquiera algo que sí me sorprendió, sentía odio hacia el sistema francés que permitía esa serie de torturas, porque tanto a él como a sus compañeros, muchos de los cuales murieron, realmente estaban en un estado de tortura permanente por parte de carceleros y por parte del Estado francés o de los funcionarios, ¿no? Uh-huh. Entonces él, claro, la victoria sobre toda esta gente que... yo creo que eran peores que él, le llenaba de satisfacción y de orgullo. Uh-huh. Jesús, cuando entrevistas a Papillón, ya en ese momento estábamos hablando de un personaje de fama internacional tremenda. Estás ya ante un personaje público muy potente, ¿no? Claro, él publicó, ya digo, con muchísimo esfuerzo y tardó como 4 o 5 años en conseguir publicar el libro. Y cosa que logró por unos azares inverosímiles y muy curiosos. Yo no me acuerdo exactamente de los detalles, pero él contaba que vio en un escaparate de Caracas, donde estaba viviendo entonces, un librito que se llamaba, que yo tengo aquí en casa, se llamaba El Astrágalo, de una escritora francesa muy jovencita, y El Astrágalo es un hueso del pie. Y un pie que tenía partido y que gracias a eso había escapado, etcétera. Y entonces tenía una frase que ponía:
130.000 ejemplares vendidos. Y él, que vivía en una pobreza enorme, dice, caray, pues si yo, esta señorita que apenas le ha pasado nada, cuenta eso y ha vendido 130.000 ejemplares, si yo cuento lo que he vivido, venderé 1.000.000. Y eso le decidió a escribir el libro. Y efectivamente mandó, al final consiguió mandar un original al mismo editor francés y vendió, no sé, más de 1.000.000 de ejemplares, claro. Uh-huh. Jesús Torbado, periodista, compañero, escritor, conoció personalmente a Papillon, tuvo oportunidad de entrevistarle. Sí. Dos o tres veces, porque tuve una cierta... A mí me caía muy bien. Y alguna vez que venía a Madrid, él entonces, aunque vivía oficialmente en Venezuela, hablaba español venezolano, pero con el éxito del libro, pues venía a Europa de vez en cuando, y cuando pasaba por aquí, llamaba y nos tomábamos un café o comíamos, y yo seguía escuchando peripecias suyas, porque es que era inagotable. Uh-huh. Creo correcto, efectivamente. Jesús, gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, hasta otro día. Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche. Año 1973. Franklin Schaffner, el director del Planeta de los Simios, de Patton, empieza a rodar la película Papillon con Steve McQueen y con Dustin Hoffman en los principales papeles. Almodóvar, ¿cuál es aquí el papel del verdadero Papillon? Pues de guionista, bueno, primero le compran los derechos, parece que por $500.000... y luego participa muy activamente en los preparativos del rodaje, e incluso cuando se está rodando la película, él cuenta en una entrevista que le mandaban, o sea, Dustin Hoffman y Steve McQueen hacían las escenas tal como les había indicado, y luego se las mandaban para que él las supervisara, es decir, y pusiera, en fin, la guinda de aquel pastel, de aquella película. Pero le podemos ver, por ejemplo, en unas imágenes que están colgadas en YouTube, en esos días que está supervisando la reproducción del penal de la Isla del Diablo. La película se rodó en Haití y entonces, pues bueno, se hace una reproducción prácticamente exacta, como era entonces el gran cine norteamericano. Uh-huh. Le pagaron $500.000 por el guión. Uh-huh. Sí. Decía Miguel, participó activamente en los preparativos del rodaje. Vamos a escuchar un poquito para oír su voz. ¿Y sí? Yeah, hey, look out. Look out. There was an Arab trustee here. A guard here. The guardhouse there. Right away they had their knives here. Then he'd do this. He knew the knife was there. Then we'd go in. Miguel, es un hombre de edad, pero muy juvenil, vigoroso, que aporta detalles continuamente. ¿Todo eso se puede ver a través de este enlace que hemos enviado a los oyentes? Sí, se le puede ver tal cual era en un momento en que nada podía presagiar que su fin estaba cercano. Es un hombre joven, es un hombre, bueno, al fin y al cabo tiene 67 años, creo recordar, pero es un hombre vigoroso, con enormes ganas de vivir, con una gran movilidad en sus gestos, lleva una camisa floreada, siempre con un habano en la mano, como que siempre llevaba, y bueno, pues es un hombre que está muy bien, vamos, que está joven, con una calvicie incipiente, con su sombrerito, pero perfectamente. Uh-huh. Nada podía hacer sospechar que la muerte estuviera próxima. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, él tenía una afonía ya muy preocupante, le costaba incluso hablar, tenía mal la garganta. Es curioso porque hay una cita, una entrevista de Manu Legeneche en aquella época, que dice que es una máquina de fumar. Dice, este Papillon es una máquina de fumar. Maldito tabaco, ¿eh? Maldito tabaco, fíjate, porque, bueno, él viene a Madrid para tratarse esa afonía en un centro entonces de altísimo nivel, una clínica privada, la clínica Covesa. Déjame que te diga una cosa. Sí. He tenido curiosidad por preguntar si la clínica todavía seguía en pie. Es un hotel. Es un hotel, y eso además dio mucho que hablar, porque es un hotel desde el año 83. Yo he revisado también la prensa de la época, los trabajadores de la clínica se encerraron, actuó la policía, en fin, aquello fue bastante complicado, pero finalmente hoy es el NH Vergara. Uh-huh. Una clínica que fue absolutamente mítica en su tiempo, no en España, yo creo que mundialmente. Y por ahí pasaron celebridades importantes, ¿no? Sin ninguna duda, por ejemplo, el presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, estuvo Sara Montiel.
el rey, entonces fue un jugador famosísimo, José Eulogio Gárate. Ahí, pues en fin, esto no es una, todos estos salieron muy bien, hay, pero sin embargo ahí murió el padre del presidente Suárez. En fin, una clínica pues que iban los famosos y era del máximo nivel, yo creo que con reputación internacional. ¿Por qué se cerró? Pues la verdad es que no lo sé. Es una, supongo que le sorprendió a todo el mundo, desde luego los primeros sorprendidos en su momento, porque así lo recoge la prensa de la época, fueron los trabajadores, que lucharon hasta el final sin éxito. Pero allí murió. ¿La enfermedad que le diagnosticaron? Claro, claro, bueno, esto lo había pasado, me había quedado en la afonía. Realmente cuando le intervienen se dan cuenta de que el problema es infinitamente más serio, que es un cáncer de garganta, que no hay forma de solucionarlo. Le hicieron dos operaciones, estuvo exactamente 15 días en la clínica. Entró el día 14. Y un modelo de existencia en pos de la libertad. Almodóvar, gracias. Es un placer hacer radio contigo. Me ha encantado. Muchas gracias a ti y muchas gracias, te las vuelvo a dar, por esa música que me estremece. Y hay que recordar que mucha gente llegó a la película a través de esta maravillosa música. Creo que la música fue famosa antes que la película. Maravillosa, por otra parte. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Hasta luego.